Hola, buenas noches Paola, ¿cómo estás? Saludos a la gente de Tlaxcala, también a Doña Chuy, saludos Doña Chuy. Pues los invito a que me ayuden a compartir, antes que nada le doy gracias a los patrocinadores, a lo que es Refaccionaria Pascana, ahí está presente mi amigo El Gallo, y también lo que va haciendo a Fumigaciones JC esta noche, y también a lo que es La Gorra, recuerden que ahí está La Gorra. Si llegan a escuchar niños ahorita, estoy entrando al panteón para que no lo confundan con los ruidos exteriores con el interior de este panteón, ¿va? Los invito a que compartan esta noche, no me están apareciendo muchos mensajes, tampoco me aparecen las visitas, quien me está viendo, esperemos que se componga ahorita el Face, pero antes que todo, le doy las gracias a mi gente que me acompaña esta noche, porque nos vamos a dividir en dos para acabar con este panteón, acabar y terminar haciendo una armonización. Alberto Jorge Orozco, cuate, amigo, pues, seguidor, y ahí está pendiente, presente también Jovita Martínez. Buenas noches. Esta noche está conmigo lo que es el señor Antonio Arteaga. Antonio, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un sábado más de investigación. Hoy estamos en un lugar muy emblemático aquí para San Juan del Río. Estamos en un panteón y vamos a percibir y a ver qué sentimos, qué escuchamos esta noche. Así es, también esta noche está conmigo lo que es el señor Krobs. Señor Krobs, ¿dónde anda? Hola, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta investigación. Esperemos que se ponga muy buena. Bueno, esta noche también está conmigo lo que es el señor Juan Carlos Llamas, corresponsal de Pedro Escobedo. Buenas noches al auditorio, compartan. Saludos, Raúl Elías, buenas noches. También está conmigo lo que es el señor Gabo, el señor Gabriel Sea. ¿Cómo estás, Gabo? Buenas noches. Hola, buenas noches, pues es otra noche aquí en esta investigación, este panteón de aquí de San Juan del Río, y pues compartan y pues ya por ahí nos andan, ya no compartan. Así es, buenas noches, Eli Hernández, ¿cómo estás? Esta noche también está nuestro armonizador, lo que es el señor Maradona Paranormal. Señor Maradona, ¿cómo está? Muy, muy, muy buenas noches, esperamos que se ponga muy buena investigación, quédense con nosotros hasta el final, compartan. Y vamos adelante con la investigación. Así es. Pues como les había dicho, tengo dos invitados esta noche. Esta noche está conmigo lo que es la señorita Liliana Rosillo. Lili, buenas noches. Ay, hola. Buenas noches, pues yo soy producción de Bitácora y ya estamos aquí, vamos a vivir la experiencia paranormal, a ver qué tal nos va. Compartan. Así es, bueno, pues también está un gran amigo, lo que es el señor Iván, un gran amigazo de ahí del HGZ número 3. Ivancito, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Espero que nos acompañen en la transmisión. Esperemos ver y escuchar pues varias cosas el día de hoy. Y pues compartan para que puedan seguirnos y estar al pendiente de la transmisión. Buenas noches. Bueno, va la cámara hacia mí para darles la bienvenida esta noche y darles, decirles dónde estoy. Pues bienvenidos sean a Bitácora Paranormal. Mi nombre es Héctor Ochoa el Jaguar, conductor e investigador del medio. Los invito a que esta noche sigan compartiendo. Estoy en un panteón en San Juan del Río. Pues ahora sí que nos dieron auge, nos dieron pues la autorización, gracias al señor pues presente aquí, a don Manuel, a mi tocayo, pues que nos dio chance. Saludos al grupo, desde Acámbaro, saludos Raúl, siguiéndote como siempre, gracias Raulín. Pues los invito a que sigan compartiendo. Gerardo Paz, saludos, buenas noches, creo que nadie me faltó, pues ahí está el señor Maradona Paranormal, ya ahora sí que pues protegiendo al equipo. Y antes que todo voy a solicitar el permiso, van a escuchar niños, esperemos que nada más los escuchen ahorita en el rato que estamos aquí. Saludos Maris Romero, y también ya estando adentro se pongan sus audífonos para ver. Aparte de todo, pues se van a armar dos equipos para abarcar de aquel lado y de este lado. Tal vez en el equipo B no van a escuchar nada, no van a ver nada, pero en el YouTube, pues ya subiendo lo que sería al YouTube, pues se va a ver las dos cámaras, tanto la A y la B. Saludos Laurita Palacios, va la cámara enfrente para solicitar el permiso antes de entrar a este panteón en San Juan del Río. Solicita el permiso ante ustedes, vengo en son de paz, no vengo a alborotar a nadie, lo único que requiero es una psicofonía. La solicito en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, amén. Saludos, señor Olvera, buenas noches, saludos a la familia Olvera. Bueno, pues, ustedes están de aquel lado, lo que sería el señor Toño, Cris, ¿quién más? Gabo y Juan Carlos. Yo me llevo a los invitados, lo que es Lili, a lo que es el señor Maradona y a mi amigo Iván. ¿Va? Vámonos, vámonos de este lado nosotros y ahí estamos al pendiente. Saludos. Toño Olvera, saludos. Ellos se fueron por un lado para nosotros checar en el otro.
Pásate a un lado, te vas a ir protegiendo los de espaldas, amigo. Así es. Ah, ok. Ven. ¿A dónde? Hay una mujer cerca de nosotros. Vamos a pasar entre las tumbas. Sí. Con todo respeto, vengo. Requiero psicofonías. Becky, buenas noches. Saludos, buenas noches. Vamos, amigos, algunos compartiendo. Ayúdenme a compartir, amigos. No me veo aquí cuántos vienen compartiendo. Ahora sí no me apareció. Hay niños en afuera, amigos, ¿no? En la parte de afuera hay niños. Hola, Sandy. ¿Está hablando? ¿Dónde? Pues dime, ¿en dónde? Haz un movimiento. Ven, ¿a dónde? Está diciendo, ven, Carlos. Guíanos. Dinos a dónde, para dónde vamos. ¿Vienes rezando, Charlie? Como que alguien pide luz. Sí, es que como que lo habla susurradamente nada más. Como que no lo dejan hablar bien. Ahorita vamos a ir del lado contrario, Becky. Es que mandé al otro equipo del otro. ¡Eh! ¿Qué quieres? Necesita ayuda. ¿Necesitas ayuda? ¿Eh? Es una mujer que está pidiendo ayuda. Está aquí tu niño. Dinos para ayudar a buscarte, a buscarlo. ¿Estás aquí? Te pregunto, ¿estás aquí? Toca algo.
hay que ir a la tumba que está allá, donde están las velas. Sí, esa. Hay velas allá. Acá sí, porque están distantes, pero esa es una tumba que está para. Gracias, tocayo. Esa como que apenas la van a ocupar. Ahorita vamos a preguntar. Ya no hay niños allá afuera. Ahora sí, para cualquier cosa que quieran percibir. Toma una foto ahí, a Lili. Aquí. Y se dibuja un Cristo. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Aquí. Ahorita se los muestro. A ver ustedes si identifican dónde está el Cristo puesto. A ver, ahorita se los muestro. Espérenme. Bajo tantita la densidad de la luz. Aquí, mira. Ahí están los brazos. ¿Ya lo vieron? ¿Se pueden tomar un screenshot, chavos? Tómenme un screenshot y ya me lo mandan. Miren, ahorita a ver si me deja acercarme tantito para mostrarles dónde se ve el Cristo. Aquí se ve, miren. Aquí están brazos y aquí está como que el cuerpo. ¿Ya lo vieron? Gracias, me la mandas, Mari. Plasmaciones, efectivamente. A ver, voy a hacer una invocación aquí, ¿va? A toda energía atrapada en este lugar hay alguien arraigado que requiere agua, luz. Agua o luz. ¿Luz? ¿Te dieron qué, escalofríos, Raulito? Tú, Dani, perdón. Hoy. Como un lamento, ¿no? Ese no. ¿Hay alguien aquí? Vuelvo a preguntar, ¿hay alguien aquí? ¿No escuchaste? Aquí se fue. Sigan, dice. Ese no, esa es música. Dijo, sigan. ¿Quieres que sigamos? Dijo que sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿escuchaste, Simón? Voy a pasar por aquí. Hago una invocación nuevamente aquí donde se está manifestando más. A toda energía atrapada en este lugar, ya sea ente, bajo astral o demonio, que requiera luz, un alma, agua, agua. Ay, güero. ¿No escucharon? Háblanos más fuerte. Uy, uy, ¿sí escucharon? ¿Un gruñido? ¿Un grito? ¿No escuchaste, Lili? ¿Tú escuchaste, Carlos? No. Aquí hay demonio. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Una rayota. Ah, agua, sí. ¿Una sombra negra? Sí, me imagino, amiga, porque soy yo así como un gruñidote. Voy con la siguiente cámara ya del otro lado a ver qué tal andamos de aquel lado.
así es mi vocación. Creo que sí. ¿Quieren que pongamos el Spirit Box? Sí. A ver. ¿Estás viendo ahorita qué hubo más actividad? Ay, te déjalo saco. ¿Creen que anden con una persona adulta los niños? ¿Eres tú, Fernando? ¿Fernando el desgraciado? Dime. Fernando el desgraciado. Su tumba está marcada en 1848. Oye, eso sí no vas a nada. Sí. Se escucha cómo hablan varios. De hecho, ahí cuando alumbrases ahorita, chécate cómo se mueve ir al esa como palmera, mira, ya se calmó, mira. Pero lo raro de todo es que los demás árboles que están al lado no, y las plantas no, ninguna se mueve, mira. Más que esa. ¿Cree que está enfrente de nosotros? ¿Ahí en ese árbol? Sí. Esa es música, ¿eh? Pero un chiquito, ¿no? Es como un niño. Sí, como un niño de 3 años, ¿no? Sí. Acá pasa una luz blanca. Uy. ¡Niño! Otro golpe, ¿no? Acá. Uy, bueno. Vamos con la siguiente cámara, a ver qué nos... Ya por aquí le buscamos una verdica. Vete, Cris. No, no creo que sea. Yo creo que es una botella, ¿no? De los que luego vienen. Se escuchó lo que chiflaron, exacto. ¿Chiflaste tú, Cristian? Sí, de hecho atrás en la pared, bueno, en la barda, que está colindando al río.
actual. Regresito. Uy. Tocaron de aquel lado, ¿no? Uy. Algo se está moviendo. Ahí está. ¿Te fijaste? Uy. Entramos aquí. Uy. Como que tocan como una campanita. Uy. Se regresaron. Oigan, otra vez se alcanza a escuchar allá atrás. Oye. Vamos a unirnos ahorita el equipo. Niño. Bueno, vamos a brincarnos otra. Por aquí ya le damos para darle. Es una hora y se me hizo, pero de volada. Sí. ¿Por dónde? Sí. Con permiso. Vamos a brincar por aquí, hacer una armonización en lo que es en el centro, que marca entre norte, sur, este y oeste, este símbolo, para que se pueda hacer una liberación de fuego. ¿Va? Pues ahorita al final, pues vamos a ver qué onda. ¿Listo, Charlie? ¿Cómo vas, amigo? ¿Listo? Pon tu... Ahí está el otro equipo ya. Ahí está el señor Llamas, Juan Carlos. Sí, estamos aquí, Héctor, ya para la armonización de esta investigación que hicimos el día de hoy. Por mí vamos avanzando, se iba escuchando que nos iban siguiendo. De hecho, por ahí, Cristian, en una tumba se ven las imágenes o unas caritas de unos niños. Cuando veníamos también de aquel lado, se alcanzó a escuchar un chiflido, como que alguien estaba pegando la barra de protección de una tumba. De hecho, también Juan Carlos alcanzó a tomar unas fotos muy interesantes que esperemos subirlas, bueno, que las vean el día jueves. Gabo también se empezó a sentir un poquito mal, ¿verdad, Gabo? Sí, se me quedó en la cabeza. Entonces, si alcanzamos a sentir algo y a percibir algo, ¿sí? Bueno, ya lo comentas el jueves en cabina, porque claro. Si no, vamos a dejar que Carlos se concentre, amigo, ¿va? Acá. Vamos y grábate ahí de un ángulo y yo me grabo de un ángulo, ¿va? Apagamos las luces cuando ya. Si quieres, Gabo, ayúdale, amigo. Se oyó algo atrás, ¿no? Están acercando, ya supieron que va a haber. Hoy. Como que sintieron que. Como que sintieron la presencia de la liberación, ¿no? Quiere más alcohol acá, Toño. Acá ayúdale a Carlos. Porque requiere más alcohol. Ayúdale. Porque no quiero que se apague. Él está en lo suyo, él está concentrado, amigo. Échale, Gabo, si quieres, amigo, tú.
Se va a apagar, se va a apagar, se va a apagar. ¿Alguien está cerca de ustedes? Tú, Gabo. ¿Alguien anda cerca de ustedes? Sí, de hecho no nos quieren dejar por ahí. No. De hecho, ya llegué porque me alcanzó a cortar el video. Y otra vez se volvió a prender solito. Bueno, pues ya hizo la liberación, lo que tiene que. Bueno, pues ya terminamos nosotros. Pues ya nos despedimos, señor Gabriel Sea, ¿dónde anda? Buenas noches. Buenas noches, pues ya concluimos aquí, pues aún todavía no nos quieren dejar ir por aquí. Varias sombras se han visto por aquí, pero hay una más cercana por aquí de este lado. ¿Es una mujer? No, no es mujer. ¿Es hombre entonces? Sí. Es que había una mujer de aquel lado y un hombre que andaba cerca de nosotros. No, y... estaba aquí, es un hombre. ¿Un hombre? Sí. Ok, señor Krobs, buenas noches. Buenas noches, pues gracias por seguirnos en esta investigación. La verdad, pasaron muchas cosas, muchas cosas. Esperemos a ver si se encontró algo de evidencia en los videos y en los audios. Ok, perfecto. Señor Antonio Arteaga, segundo equipo. Otra vez, muchísimas gracias por seguirnos en esta transmisión. No se olviden, ya en YouTube vamos a subir los dos lados de este panteón. Como dice Chris, empezamos a escuchar muchísimas cosas. Y también ahorita que venimos caminando, se empieza como si alguien nos viniera siguiendo. Y ahorita que Carlos hizo la liberación. Bueno, ya lo dices el jueves, amigo, porque vas a dejar sí, para sí, que... Sí, porque sí está muy bueno. Sí, está buenísimo, porque para que los dejes en suspenso a la gente. Señor Llamas. Buenas noches al auditorio, gracias por seguirnos. Muchas gracias. Y compartan. A ver, señor Maradona. Bueno, muchas gracias. Con esto concluimos aquí en el panteón. Los esperamos el jueves en cabina para hacer los comentarios y ver la evidencia. Como todas las noches, que sus ángeles los protejan y no los dejen. Buenas noches. Así es. Bueno, nuestros invitados, Lili, buenas noches. ¿Dónde andas, Lili? Bueno, pues no tengo mis sentidos muy abiertos, pero tomé muchas fotos, muchos videos y ya los veremos el jueves a ver qué pasa. Así es, pues nuestro invitado, el maestro Iván, ¿cómo está, maestro? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues estuvimos percibiendo durante el trayecto olores extraños, fétidos, pero no precisamente cadavéricos. Hubo bastantes ruidos, no tan estridentes, más bien como si fueran ruidos secos, ruidos como golpes viniendo de las mismas tumbas. Ahí hay otro ruido, quién sabe qué fue. ¿Por ustedes? Esperemos. Y ruidos como si golpearan las rejas de las mismas tumbas. Sí se alcanzaban a percibir un poco de susurros muy discretos. De hecho, se alcanzaban a confundir con ruidos exteriores, pero yo creo que ya con más detalle los pueden editar posteriormente y ya los veremos si en verdad si los escuchamos o los imaginamos, pero yo creo que sí los escuchamos. Gracias. Entonces, gracias por la invitación y pues pendientes. Bambi, ¿quién falta? Pues ¿quién creen? Falta el jaguar, amigos, pues ya me voy también. Bueno, pues ya me voy, ahora sí ya no tienes luz allá tampoco, Toño, ya.
Bueno, ya me voy. Ahí los dejo, pasen bonita noche. Gracias nuevamente. Becky dice que por qué no te dejé hablar, Toño. Lo mejor que el jueves lo platique en cabina. Porque está buenísimo. Todavía nos quedó parte de este panteón, pero está buenísimo allá atrás. Mare, la dama de negro, está pendiente, presente. Buenas noches, saludos. Ya nos vamos, Mare. Ya son las 12:30 aquí en San Juan del Río, Querétaro. Y esperando que el día que vengas traemos unos pequeños dulces para darlos de ofrenda al niño que se encuentra aquí en este lugar, ¿va? Los dejamos. Pasen bonita noche y ahí estamos pendientitos. Síganse suscribiendo al canal en YouTube, Pitágora Paranormal, San Juan del Río.